Salmo 68, versículo 19, dice: bendito sea el Señor que cada día nos colma de sus beneficios. ¿Has pensado alguna vez cómo definir la vida? Algunos definen la vida como una especie de tren. Pienso que la metáfora del tren es una de las más acertadas, porque como en un tren, muchas personas van subiendo y otras van bajando. Algunos incluso llegan a estar sentados en un mismo vagón, sin embargo, nunca tienen la posibilidad de conversar, de interactuar, de compartir sueños e ilusiones. Otros están cercanos pero distantes, porque mientras que están sentados muy cerca, están separados emocional y en términos de propósito y de destino. Algunos se bajan y otros se suben. Unos llegan más lejos y otros se bajan del tren más corto en la travesía. La vida es como una especie de tren. Muchas veces todos subimos juntos en una estación, pero luego vamos desbordando o desmontándonos del tren en estaciones distintas. Algunos llegamos a un mismo destino y otros tienen destinos que son más hacia el futuro, mientras que otros se quedan más en el pasado. El misterio de la metáfora de la vida como un tren es que ninguno de nosotros sabemos la hora precisa en la que tendremos que bajarnos del tren de la vida. Es por ello que el salmista dice: bendito sea el Señor que cada día nos colma de sus beneficios. Los beneficios que nos da Dios debemos recibirlos con humildad. Debemos abrir nuestro corazón cada día y disfrutar del despertar de cada mañana. Disfrutar de la compañía de nuestros seres amados. Porque ciertísimamente ninguno de nosotros sabemos cuándo hemos de desmontarnos del tren o cuándo los que nos acompañan serán llamados a bajarse del tren de la vida. Mientras estamos en los rieles y estamos disfrutando de los beneficios de respirar, de abrazar, de soñar, de planificar, de tener ilusiones y metas, de experimentar fracasos y decepciones, mientras estemos en el tren de la vida, aprovechemos cada una de sus estaciones. Saquémosle provecho a cada una de las experiencias que nos toque vivir. Enriquezcamos la vida con las anécdotas que van a dejar una mejor familia, una mejor experiencia de vida, un mejor mañana y seres humanos que entiendan que aunque nosotros nos desmontemos en estaciones del pasado, tenemos el potencial de enriquecer la experiencia de vida de los que irán más adelante en el tren. Cada día cuenta, cada momento es importante, cada experiencia aportará un granito de arena que te convertirá en un mejor ser humano o podría también convertirte en una pieza dura de yeso rígido que no sienta, que no ame, que no respire, que no perdone, que no sueñe. Vive la experiencia de la vida sabiendo que ahora estás en el tren y no sabes cuándo te tocará desmontarte. Pero mientras transcurren los días y mientras vas de estación en estación, no olvides que el Señor es bendito porque Él es quien colma de beneficios todos los días de nuestra vida. Esto es Inspiración para Vivir. Te invito a que nos visites en nuestras redes sociales. Yo soy el pastor Waldo Castillo y te bendigo de una manera muy especial. Si deseas saber más de nuestro ministerio, puede visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Pastores Waldo y Zuleika Castillo y en YouTube como Pastor Waldo Castillo Oficial. Además, puedes escribirnos al correo casadeadoracion.dr@gmail.com o llamarnos al número telefónico 809-556-6983. Gracias por estar en contacto con nuestro ministerio.